¿Qué tal, mi gente? Bueno, vamos con Paolo Olmedo y José María Almoguera. Al final va a ser verdad lo que decía Ana Rosa, porque es que la semana pasada fue líder de audiencia en toda la tarde. No sé si es por el tema de que nos están vendiendo por fascículo esta historia de Paolo Olmedo. Día tras día nos están, bueno, en esta entrevista segregando parte de lo que ha sido esa entrevista del bruto, del grueso. Y bueno, vamos a ver por qué le achaca a José María Almoguera que lo de la revista exclusiva se lo va a hacer ver su hijo durante toda la vida. O sea, le ha achacado cosas bastante, bastante duras, bastante fuertes. No sé la relación cómo va a ir a partir de ahora, pero debería disculparse de por vida con su hijo. Es el titular que pone tardear en este caso. Vamos a ver exactamente qué ha dicho Paolo Olmedo, que ya os digo yo que la cosa no va a acabar bien, que mira que José María está ganando dinero también de hecho en De Viernes. Está intentando no entrar en el tema de Paola Olmedo, pero Paola sí se ha metido con el caso de José María Almoguera. Fijaros que José María sí que habla mal de la madre, pero a Paola la deja a un lado, pero Paola no está sabiendo hacer lo mismo. Sabe perfectamente que sí, que vende, que habla mal de Carmen Borrego, pero también le pueden pagar un poquito más si habla mal de José María. Vamos a ver qué dice. Que el estar yo embarazada podía haber sido un negocio. Y no iba a vender una cosa para que mi hijo esté expuesto siempre. No. Es absurdo, de verdad. En el momento que ella vende la exclusiva, es que a mí me da coraje cuando las personas se hacen las víctimas. En el momento que ella vende una exclusiva, ¿vale? Y esto no hace falta que, no, es que yo me fiaba de ellos, me dijeron que se iban a olvidar de mí. No. En el momento que tú vendes una exclusiva, tú ya pasas a catalogarte como famoso. Y en ese momento, si tú, que ella ya tenía hijos, que es que no es decir que sí, que los hijos no son de José María, pero que ella ya tenía hijos. O sea, podía haber pensado, si me están persiguiendo y todavía no vendió nada, por el tema de que Carmen Borrego, que si los audios, no sé qué, en Sálvame, y todavía no ha vendido nada, cuando venda mi boda, evidentemente voy a tener muchísimos problemas. No le digo que pensar eso. A ella no le dio que pensar. Con mis hijos no juego. No. Tenía 13 días de embarazo. Y fuimos y se lo comentamos. Le dimos la noticia. Y Carmen ha dicho, ¿por qué no vendemos la exclusiva del embarazo? Y nos reímos porque José y yo nos miramos. José, le he dicho no, que eso lo queremos llevar nosotros, queremos hacerlo en privado, qué tal, no sé qué. Y claro, ella dice, a ver, tarde o temprano se van a enterar de que están embarazados y tal. Sabemos que se van a enterar, pero se van a enterar con el tiempo. Esa fue la única conversación que hemos tenido con respecto al embarazo, que yo conozca. A ver, que lo que dice de Carmen Borrego, vamos, me lo creo a pie juntilla. Que lo primero que hizo de enterarse la noticia, en vez de darle la enhorabuena, sea, bueno, lo podemos vender. Mira, tarde o temprano lo van a saber. Lo mejor venderlo. Eso me lo creo. La única que yo tuve con ellos. Y estábamos los tres y también estaba el marido de Carmen. También estaba la hermana. O sea, no había... Terelu también estaba, tío. Ya os digo, también, José María, ya fuisteis un poco torpe, ¿eh? Con 13 días de embarazo. Yo entiendo que a la familia directa se le suele decir cuando te enteras, ¿no? No esperas los 3 meses prudenciales que se suelen decir. Pero, ostras, tío, te podías haber pegado un par de semanitas más tranquilamente hasta que se lo digan, ¿no? Pues qué prisa, ¿no? Por lo menos 1 mesecito, 2 mesecitos. Y sobre todo, haberle dejado claras las cosas a tu madre desde el principio. Si es que estoy flipando. Nadie más. Nosotros dijimos que no. Si solamente 5 personas saben de mi embarazo, en las cuales mi mejor amiga Eva y mi padre... No lo sabía. ¿En qué cabeza cabe yo no avisar cuando yo sé que va a salir esa publicación ya? Inclusive estaba saliendo el martes en la televisión de que estoy embarazada. A los 15 minutos tenía prensa en la puerta de mi trabajo. Y dije yo, ¿y esto? Lo primero que hago, obviamente, es llamar a José. De, ¿qué ha pasado, tío? O sea, mi reacción fue esta. Pero aquí no estoy de acuerdo, o sea, ¿debería disculparse de por vida con su hijo? No estoy de acuerdo, al final la culpa no la tiene él.
La tiene su madre, sí, de acuerdo, achácaselo a su madre. Pero José María Almoguera, ahí, en ese punto en concreto, a no ser que ahora revele otra cuestión, ahí creo que no tiene mucho que decirle. O sea, si ella pensaba que esto podía pasar, que le hubiera dicho: oye, José, dile a tu madre que no se te ocurra, que no se le ocurra venderlo. Si ella veía y vislumbraba que podía irse de la lengua. Salir esto en la televisión cuando mi padre y Eva no lo saben. ¿Cómo se ha filtrado esto? Su respuesta fue: no sé, déjame averiguarlo. Y cuando él averigua, ¿qué te contesta? ¿Qué lo ha hecho su madre? ¿Por qué tu madre ha hecho esto? Su respuesta fue: no lo sé. ¿Por qué estoy tan enfadada con Carmen? Porque para mí Es lo ha algo hecho íntimo. ella porque ha querido. Su versión es que ella está vendiendo su vida y de que ella va a ser abuela. ¿Vale? Claro, la parte que le toca, ¿no? Como yo voy a ser abuela, yo estoy vendiendo lo mío, claro. Tú estás vendiendo una información de que tú vas a ser abuela, pero la que va a ser madre soy yo. Me has consultado a mí, me has escrito a mí, de Paola, ¿te parece que voy a hacer esto? Ahí lleva razón Paola, o sea, 3 meses. Imaginaros que, venga, se le empieza a notar la barriguita al primer trimestre. Bueno, esos 3 meses que le quite lo bailado, ¿no? De 3 meses que no la molestan. Incluso si hubiera pillado, qué te digo yo, en invierno y tal, con ropa así un poco más bombacha, se puede pegar hasta 4 o 5 meses que no se entera ni Dios de si está embarazada o no. Paola, en tal hora, dentro de tantas horas, lo van a sacar en la tele. El día que hicimos la entrevista para Semana, que fue cuando él dijo que él sí sabía de esa exclusiva y que intentó pararlo, fue cuando yo me sorprendí. Por lo cual creo que no quería que se estire más de la manta, porque es cuando ya es un definitivo que no volvería con él. Hoy día diría que ya le da igual, porque ya sabe que no voy a volver. Ya mi duda está de por qué hablan en plural. Wow. ¿Sabías que iba a hacer esa exclusiva? Sí. Sí, lo sabías. Esa exclusiva la vamos a hacer los tres. No vimos necesario. Uf, aquí contradicciones un poquito, ¿no? En teoría esas exclusivas le iban a hacer los tres. La del embarazo. Paola, a ver en qué quedamos. José María, Que aclararse. hacerlo. Queríamos que no se hiciera, pero aún así se fue adelante con ello. No entiendo, me he quedado a cuadro. Es una cosa que creo que debería disculparse el resto de su vida con su hijo. Wow. Wow. Qué fuerte. Wow, Qué es que no fuerte. hay otra palabra. Lo mejor para el final, de verdad, ¿eh? Esmeralda, o Os lo sea, dije. que ella no sabía que se iba a hacer una exclusiva cuando siempre se ha pensado que era una exclusiva que estaban todos de acuerdo. Exacto. Y José María sí lo sabía. Pero para hacer una exclusiva y salir en una foto, pues que ella no salía, Ella no era de salía. abuela. Vale, claro. Claro. Era Carmen. Es la famosa exclusiva Entonces ella que. piensa que es Carmen, le ha vendido de alguna manera Claro. y al final Se ha se sabe enterado. que Carmen lo hablaba con su Ello, hijo. entró, que Exacto. Y se la supone que Carmen pensaba que su hijo lo hablaba con su mujer. O sea que se le ha estado pegando José María Almoguera porque esto lo tenía consensuado con la madre y en De Viernes ha querido meter en el lote como que Paola también lo quería vender, creyéndose a lo mejor que Paola no va a hablar. Fijaros qué torpeza cuando al final, tarde o temprano, aunque no lo hubiera vendido en una exclusiva, yo creo que si esto le da mucha rabia a Paola lo hubiera dicho en la calle cuando le pregunten. Hubiera dicho: no, no, yo no iba a vender el embarazo, eso es mentira. Y lo hubiera dejado mal de todas maneras. Pero bueno, es lo que os digo. El que ha mamado vender su vida y televisión, al final esto es lo que hay. O sea, yo de José María no me espero otra cosa. Yo de Alejandra Rubio no me espero otra cosa. Es lo que hay. Y aquí Paola también, la más lista de la clase, igual, ¿eh? O sea, que aquí no le vamos a quitar ni un ápice de todo lo que está haciendo. Ellos, la Exactamente. traición es de Ellos José. se niegan Misterio en esa resuelto. reunión que efectivamente habla Sí. Paola. En esa reunión al final pasan unos días y Paola y José María dicen que no a esa exclusiva, pero Carmen decide seguir Lo sabía. adelante con el contrato y Carmen, esto lo contó además el otro día muy bien, vamos a ver, Carmen avisa a su hijo de que la Claro. exclusiva la va a hacer ella. En este caso, Claro. el problema es de José María que no avisa a Paola
más allá de eso, Leti, es que la propia Carmen dice, o sea, vamos aún más allá, la propia puede Carmen dice que ella, lo sabía. Que ella se lo comunicó, a, que estuvo hablando con Paola, y Paola está negando, o sea que... Hombre, yo quería que os diga, a José María, si es verdad que al final, que parece ser que con Carmen, con su madre, lo tenía hablado para venderlo, está mal, pero que Paola también podía haber sido más clara viéndolas venir y decir, ojito, que esto no se va a vender. No, jiji, jaja, entre risa. Y claro, pues ahí dijo Carmen, bueno, pues aquí lo cojo yo al vuelo y a ganar dinero, se por dijo. Por un lado, está la versión de Carmen que dice que es, ellos estaban es de acuerdo en el principio de los tres. Estaban de acuerdo en los tres. José dice que él va a hablar con Paola. Y al final, la que no sabía nada era Paola, es que no entiendo nada. Porque en un principio, la reunión que lo por cuenta eso... Paola, genial, en un principio era la reunión para hacer los tres esa sí, pero portada. Que Carmen dice que habló claro, con pero la es propia que ella, Paola. Ella jamás se reúne para hablar de ninguna portada. Ella ah, bueno, lo que sí. hace es... como ella dice que no se reúne y que en ningún momento ha hablado de que ella quiere vender nada. Pero me ha parecido que no lo ha dicho del todo claro, ¿eh? Comunica que está embarazada. Por el lío, le dicen, por el lío a ver que si hay, hacemos todo una apunta, exclusiva. Eso es. Aquí hay alguien que miente y no me refiero. Yo creo que los tres tienen parte de mentira. Yo creo que cada uno está tirando un poco para lo suyo, ¿no? Por el y lío, Carmen sí. Le dice, a ver si hacemos una exclusiva. Ella dice, no, no, vamos a llevarlo en la intimidad. No lo sabe ni su padre ni su mejor amiga. Ella se va a su casa tan campante y sale la exclusiva. Cuando ella se enfada, ¿quién ha hecho esto? José María le contesta, voy a averiguar. Cuando yo bueno, lo sabía, lo sabía. Claro, no quería perder la relación y es como, uff, mi madre me ha metido por los ojos un montón de dinero que nos iba a dar luego de regalito. Y, en fin, la verdad que el dinero intoxica a las personas, ¿eh? Hasta tal punto que son capaces de perder a su madre y a su mujer. Fijaros al final, José María, la situación en la que está. Ha cambiado el dinero por la mujer y la madre. O sea, ¿hay algo peor que perder a tu pareja con la que ya compartes un bebé y a tu madre por dinero? ¿Se puede ser más sucio en ese sentido? Yo creo que la clave es José María. Totalmente. José María tiene un problema de comunicación, o no se lo decía a su madre, y tiene el mismo problema con no, Paola. No, no es problema de comunicación. Y es ahí, sí, que no miente. Se lo dice. José María miente a Paola. Por eso, mala comunicación, de mala comunicación. No, no, total. Ahí cada uno ha ido buscando lo suyo. José María quería dinero y ha mentido a su mujer, y Carmen Borrego ha mentido a su hijo, porque seguramente lo iba a vender, pero más tarde. Entonces ahí ha habido, ahí es donde creo que ha estado un poco el lío. Comunicación, porque no, dice, bueno, no es claro. Veces por no te... Y tú dices, bueno, y te diré, bueno, ¿y por qué no se lo dijo? Claro, porque si Carmen Borrego le dice que lo voy a sacar esta semana, el hijo se lo dice a la mujer y la mujer le dice que no, y dice, yo no voy a correr el riesgo de que mi hijo me diga que no, y en el peor de los casos que mi hijo me diga que sí, le acaba de decir que no es Paola Olmedo. O sea, tengo que hacer una criba de dos personas. Yo lo vendo y a lo hecho pecho, ¿no? Y aquí, evidentemente, Carmen Borrego estuvo fatal, porque tú no puedes vender algo íntimo y privado de un hijo, algo como es eso. Ya no, incluso quitar dinero de por medio. La tranquilidad que iba a tener tu hijo durante los próximos 3 meses, o incluso 4 meses, luego os digo, que se podía haber ido ocultando durante más tiempo. En fin. Tener un problema eso vas tapando claro, y claro, es que... Eso dice Paola, ¿eh? Lo Paola dice ella. Claro, a mí me parece que él ya cobarde, que no quería tirar de la manta porque quería volver con ella, que claro. Eso también nos lo cuenta. Él quiere reconquistarla, entonces hasta el final no ha contado, oye, que yo lo sabía, que lo intenté parar y que al no final salió. Y cuando ve que no va a volver con él... Ahora entiendo la ruptura totalmente, ¿eh? De que haya sido un cúmulo de cosas... que hayan estado los últimos meses como han podido y que Paola ha dicho, mira, escucha, que es que no quiero... Claro, él a lo mejor quería vender más cosas y ella le habría dicho, escucha, que ya está, que es que no vamos a vender cada cosa que hacemos, que no. Y ahora, evidentemente, pues entiendo sus entrevistas porque también ella querrá primero aclarar las cosas y no quedar como la mala. Y segundo, porque es verdad que al final no la hemos escuchado mucho, y segundo, ya de paso gano un dinero. Pero ahora, cuando yo quiero y donde yo quiero. Que esa es la diferencia con antes. En fin, mi gente, hasta aquí os puedo contar. Nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.